Acabo de dar a conocer una carpeta azul de todas las propiedades de Yunes en México y en el extranjero. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. Este editorial va a esa generación que vivirá lo que hoy se está lamentablemente decidiendo en nuestro querido México, bajo un mandato presidencial meramente autoritario, para que tome las riendas de este país que una vez fue independiente. Quisimos dejarles un México mejor. Ustedes son el futuro, ese mejor mañana. Como generación les fallamos, pero confío en que ustedes serán ese motor que revertirá la dependencia cuatroteísta impuesta en nuestro país a una independencia mexicana tan necesaria en estos tiempos dictatoriales. Y más cuando México es secuestrado con una reforma al Poder Judicial que presume el presidente cuasi autoritario será promulgada este próximo 15 de septiembre. En un país en el que en algunos estados el grito de independencia es cancelado por la inseguridad que se vive a causa de la violencia del narcoestado. Libertad por encima de todo. Está claro que en algo nos equivocamos cuando permitimos que un presidente como el morenista Andrés Manuel López Obrador, junto a los suyos, secuestraran a nuestro país bajo la supuesta perfecta democracia maquillada de que el pueblo fue el que eligió el combo completo. Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, reformas constitucionales, incluida la reforma al Poder Judicial. Es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes. ¿Cuándo se sabe que tanto las elecciones de junio de 2024 como la tan controvertida reforma al Poder Judicial hubieron todo tipo de amenazas y pactos a conveniencia? Digamos que el miedo pudo más que la ética y la buena gobernanza. Tiene Yunes abiertas dos investigaciones en la Procuraduría General de la República por enriquecimiento ilícito. Y por eso se enoja mucho conmigo. Adelante, senador Yunes. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores. Las pasadas elecciones fueron más violentas que las de 2018 y 2021, según México Evalúa. Los ataques en contra de los políticos no cesaron. Al final de la jornada electoral alcanzaron la cifra de 330 ataques directos. La violencia no solo se desató desde las arcas del narcotráfico, sino del gobierno en turno bajo el manto de la estrategia de seguridad insuperable, abrazos no balazos. La violencia se normalizó antes, durante y después de la contienda. Tanto que al casi cierre del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, aún sale sonriendo en las mañaneras, hablando, por ejemplo, de un culiacanazo. Hasta el mismo señor Zambada escribió de que no era conveniente la violencia o algo por el estilo. Entonces, no queremos violencia. Grave situación en la que estamos. Y más cuando en medio de esos tiroteos y quema de autos se está llevando a cabo la reforma al Poder Judicial. De igual forma, violenta. Porque no se le puede llamar democracia a sesionar en sedes alternas. Por lo que con responsabilidad y dignidad continuaremos con nuestras tareas en beneficio del pueblo de México. Ni a mantener a senadores o familiares de senadores en encerronas o bajo amenazas, porque si no,
le sacan sus trapitos al sol. Digo, no es nada nuevo que AMLO tenga una lista de fechorías de los Yunes, por ejemplo. Les dije que Yunes era más perverso que Duarte. Yunes, además de corrupto, es de malas entrañas. O que Laida, la que le dijo el más mejor presidente de México a AMLO, le ayude con el incómodo senador Daniel Barreda. Y que se utilice a la Guardia Nacional no para salvaguardar a los mexicanos en Culiacán, sino para vigilar la casa del padre de Barreda. ¿El fin justifica los medios? No. Y menos en una democracia en la que se presume independencia y libertad. Así se pretende llevar a cabo una elección de jueces, magistrados y ministros. Pero vayamos al pasado para entender la dependencia y el secuestro de la hora. El pueblo, en efecto, eligió en 2018 a un Andrés Manuel López Obrador. El mexicano eligió a AMLO por voto de castigo hacia el viejo régimen o por una genuina creencia hacia un cambio de raíz. Los grandes y graves problemas nacionales se han originado o agravado porque un grupo se ha venido apropiando de los bienes del pueblo y ha confiscado todos los poderes. AMLO venía disque a revolucionar a los años peronistas. Irónico, pues él mismo venía del PRI. AMLO utilizó el hartazgo y la pobreza como su mejor estrategia presidencial hasta el final de su sexenio. Nunca me ha interesado el dinero, pero sostengo que no todo el que tiene es malvado. Y estoy convencido que por el bien de todos, primero los pobres. No lucho por la ambición al poder, sino por ideales y por principios. La frase de oro de AMLO, primero los pobres, resuena en el colectivo mexicano cuando se sabe que siempre van primero los suyos, o sea, sus hijos. José Ramón, López Beltrán, el de la Casa Gris, Andy, el que quiere un puesto en Morena, y Gonzalo, el que visita a Claudia de vez en cuando. Se presume que los tres viven de dádivas del erario. Andrés sí, pero no en el gobierno. Él va a participar en Morena. El teatrito mañanero comenzó a desmoronarse cuando en plena pandemia no funcionaron ni las fórmulas mágicas ni los otros datos. A poco más de un año de AMLO en el poder, los AMLOvers comenzaron a cuestionar su amor por su tlatoani. Tan pusieron en tela de duda haber votado por AMLO que poco a poco esa frase comenzó a desaparecer. Hoy solo la usan los bots pagados por Morena. Pero López Obrador se aferraba a que el mexicano dependiera no solo de Morena, sino de él, su plan B, su plan C o el plan que fuera. Ni la pandemia pudo con López Obrador. Hugo López-Gatell, en lugar de ser enjuiciado, fue pronunciado un rockstar de la salud mexicana. Durante la pandemia, los mexicanos dependíamos de lo que dijeran AMLO y los suyos. No importaba si había médicos preparados opinando lo contrario. La estrategia morenista era la estrategia. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Y así en educación nos dejamos. Se fue un Esteban Moctezuma, licenciado en economía, solo para ser reemplazado por una Delfina Gómez con una trayectoria nada comparable. Después para ser relevada por una Leticia Ramírez. Y bueno, ¿qué les digo? Ahí están los resultados. 27.1 millones de personas en rezago educativo al final de este sexenio. Tan reprobados estamos en esta materia que AMLO omitió dar detalles en su último informe de gobierno. Igualmente con el tema de inseguridad. Normalizamos tanto el que salga el presidente en la mañanera con su sonrisa y con el todo está bien, con los abrazos y no balazos, que un culiacanazo casi no lo cuestionamos. No es un asunto mayor. O sea, hasta ahora y ojalá y pronto regrese la normalidad completa a Culiacán. Se nos hace normal el cierre de escuelas por fuego cruzado. Van más de 197 mil homicidios dolosos en lo que va del sexenio. Y el despilfarro sin razón, las obras insignia del presidente.
No pedimos rendición de cuentas. Mejor seguir, porque ¿para qué saber? O no vaya a ser que toquemos fibras inconvenientes. No por nada el gobierno ocultó los gastos por 5 años del Tren Maya. Hasta donde se había contado, ya iban en más de 200% del sobrecosto. ¿Pero qué pasa? Se vota otra vez por los que roban a todas luces. Ahí está Dos Bocas, tan cuestionable y tan cerca de la corrupción, y Rocío Nale, tan cerca del poder. Es un sueño convertido en realidad. Y así del mismo perfil, unas tantas mujeres y otros tantos hombres que rodean al hombre al que le hemos dado ese único poder. Sí, se lo hemos dado. No sé en qué momento nos dormimos. Si en 2018, cuando creímos que un expriista vendría a transformar a un México con sed de buena gobernancia, o en el momento en que encendimos el televisor para ver las mañaneras, en algún punto nos dormimos y nos dejamos. Porque del plan A al plan C apenas comenzamos a despertar. Les voy a contar a qué nos referimos cuando decimos el plan C. Quiere decir votar todo Morena. Para tener mayoría calificada en el Congreso y aprobar las reformas de la Cuarta Transformación. Le habíamos obsequiado desde hace mucho tiempo nuestro día a día al presidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto Disque Transformador. Y en ese proyecto siempre estuvo Claudia Sheinbaum como presidenta electa, Gerardo Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva del Senado, Adán Augusto López como coordinador de Morena en el Senado y los Yunes como moneda de cambio. Te recomiendo que te serenes. Voy a pedir a la Procuraduría que se le dé curso a esas 2 denuncias por enriquecimiento ilícito. En ese proyecto siempre estuvo una reforma electoral liderada por una morenista, Guadalupe Tadei, con parientes incluidos que trabajan para Morena. Si se presentara la aprobación de la reforma en la Cámara, inmediatamente tendrá que ser impactada una proyección. Siempre estuvo el clan Salgado en Guerrero y un Rochamoya en Sinaloa, todos a los pies de un solo hombre. Esos gobernantes son pasajeros. Presidente, no. Está haciendo una tarea histórica. Y por lo tanto yo lo califico como un hombre no solamente universal, sino un hombre de Estado. Y para mí el mejor presidente que ha tenido México. Por eso ahora que veo a las nuevas generaciones como ustedes alentando a un mexicano al grito de guerra, no solo en el Senado, sino en las calles, en las escuelas, en las casas, en los parques, en las redes sociales, no me queda más que pensar que estamos ante los despertares del mañana. O al menos así quiero pensarlo, porque me rehúso a que esto se convierta en una réplica de un país autoritario y dependiente de un hombre cuando su riqueza está en la diversidad y en la democracia y el libre pensamiento. Deseo que la nueva página de México esté llena de filtros y candados para que el sistema no sea corrompido como lo vemos hoy y que por fin ustedes puedan tener esa independencia que nosotros les quitamos por permitir que esto se convirtiera en un pan y circo de un solo hombre. Está en ustedes romper esas cadenas de dependencia cuatroteísta impuestas a modo, esas que nos están llevando a la perdición, como en su momento las cadenas chavistas que comenzaron a hundir a Venezuela.